Hola chicos, somos Cristina y Nivia. Retomamos nuestra lectura del Quijote contando nuevas hazañas, historias y... Podemos retomar desde el último episodio, Nivia, para refrescar un poco lo que habíamos visto. ¿Se acuerdan que era este reto en medio del bosque entre Don Quijote y el Caballero del Bosque, que hasta ese momento era una incógnita? El reto se transforma en una victoria para Don Quijote, orgulloso, contento. Sancho, que corre a ver este caballero tendido en el piso, y cuando observa el rostro, es el de su amigo, Sansón Carrasco. Así que acá hay una cosa un poco extraña, pero Don Quijote siempre encuentra una explicación a todo y le dice: tranquilo, Sancho, los magos encantadores les encanta cambiar los rostros. Así que esto ha sucedido en este momento. ¿Y no te acuerdas acaso cómo cambió el rostro de Dulcinea? Sí, entonces, nos quedamos en este momento un poco malicioso, ¿no? ¿Sí? Donde Sancho evita hablar del tema. Hablar del tema porque, como se dice en italiano, a la coda di paglia, ¿no? Sí, porque él había inventado esto de Dulcinea. Así que entonces, bueno, veremos. Vamos a ver otras hazañas. Donde se cuentan otras grandes hazañas. Cuenta esta historia que cuando el bachiller Sansón Carrasco aconsejó a Don Quijote que prosiguiera sus andanzas de caballería, fue por haberse antes puesto de acuerdo con el cura y el barbero sobre la forma de conseguir que se quedara en su casa quieto y sosegado, sin que lo alborotaran sus mal buscadas aventuras. Como parecía imposible detenerlo, decidieron que Sansón le saliera al camino vestido de caballero andante, trabara con él batalla y lo venciera, teniéndolo por cosa fácil, y que el pacto con el vencido fuera el de quedarse a merced del vencedor. Así Don Quijote, una vez vencido, sería obligado a volver a su pueblo y a no salir de él hasta tanto le fuera impuesto el tiempo necesario para sanar de su mal o al menos para que se olvidara de sus vanidades, lo cual indubitablemente cumpliría por no contravenir y faltar a las leyes de la caballería. Mas después de conocer la derrota del pobre bachiller, sería justo preguntar, ¿cuál de los dos es más loco? ¿El que lo es por no poder menos o el que lo es por su voluntad? A lo que el mismo Sansón respondería, la diferencia es que el que es loco por fuerza lo será siempre, el que lo es de buen grado lo dejará de ser cuando quisiere, y él no habría de volver de su locura hasta haber molido a palos a Don Quijote, y ahora no solo movido por el deseo de ayudarlo a recobrar su juicio, sino también por venganza del dolor de sus costillas. Volveremos a hablar de esto a su tiempo, por no dejar de regocijarnos con otras extravagancias e imprudencias de Don Quijote, que muy contento, ufano y vanaglorioso quedó por haber vencido a tan valiente caballero, como él se imaginaba era aquel que había encontrado en el bosque. Volvió a su oficio de buscador de aventuras y se puso en marcha hacia Zaragoza, donde esperaba llegar a tiempo para el día de las justas de San Jorge. Imaginando ser el caballero andante más valiente que tenía en aquella edad el mundo, decía entre sí que si él hallara arte, modo o manera de desencantar a su señora Dulcinea, no envidiara a la mayor ventura que alcanzó o pudo alcanzar el más venturoso caballero andante de los pasados siglos. En estas imaginaciones iba todo ocupado cuando descubrió un carro que hacia ellos venía, con dos o tres banderas pequeñas, que le dieron a entender que se trataba de una celada, alguna aventura por la cual necesitaba tomar sus armas. En realidad, se trataba de una carreta con dos leones enjaulados, ofrenda de un general para su majestad el rey. Sin escuchar los consejos de Sancho y de los otros presentes, de que era una aventura imposible, pidió al carretero que soltara a los leones para que conocieran quién era el hidalgo Don Quijote de la Mancha. Quiso la suerte que el león no quisiera atacarlo y que el leonero exagerara el valor de Don Quijote diciendo que había sido un gran luchador, prometiéndole contar aquella valerosa hazaña al mismo rey,
cuando llegara a la corte. Pues si acaso su majestad preguntara quién la hizo, dígale que el caballero de los leones, que de aquí en adelante quiero que éste se trueque, cambie, vuelva y mude el que hasta aquí he tenido del caballero de la triste figura. Y en esto sigo la antigua usanza de los andantes caballeros, que se mudaban los nombres cuando querían o cuando les venía a cuento. A todo esto parecía Don Quijote un cuerdo loco y un loco que tiraba a cuerdo. Sucedió, pues, otro día que al ponerse el sol y al salir de una selva, tendió Don Quijote la vista por un verde prado y en lo último de él vio un grupo de cazadores de altanería. Se acercó más y entre ellos vio una gallarda señora sobre un palafrén o hacanea blanquísima, adornada de guarniciones verdes y con un sillón de plata. Venía la señora asimismo ricamente vestida de verde y en la mano izquierda traía un azor, señal que dio a entender a Don Quijote ser aquella una gran señora, y así dijo a Sancho: «Corre, Sancho, y di a aquella señora del palafrén y del azor que yo, el caballero de los leones, besa las manos a su gran hermosura, y que si su grandeza me da licencia, iré a servirla en cuanto mis fuerzas pudieran y su alteza me mandara. Y mira, Sancho, cómo hablas, y ten en cuenta de no encajar algún refrán de los tuyos en tu embajada». Partió Sancho de carrera, sacando de su paso al rucio, y llegó donde estaba la bella cazadora y le dijo: «Hermosa señora, aquel caballero de la triste figura, que ha cambiado apelativo por el de caballero de los leones, es mi amo y yo soy su escudero, Sancho Panza. Me envía a pedirle a vuestra grandeza licencia para servirla. Si vuestra encumbrada altanería y hermosura con su beneplácito lo consintiera, traería a usted solo beneficios y a él señaladísima merced y contento». La hermosa señora, que era en realidad una duquesa, reconoció en Sancho al escudero del caballero de la triste figura, de quienes ya tenía noticias, y le preguntó: «Decidme, hermano escudero, ¿este vuestro señor no es aquel de quien anda impresa una historia que se llama el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y que tiene por señora de su alma a una tal Dulcinea del Toboso?» «El mismo, señora», respondió Sancho. La duquesa, con gran entusiasmo, mandó a dar a con Don Quijote la bienvenida a sus estados. Sancho, con muchísimo gusto, volvió a su amo, a quien contó todo lo que la gran señora le había dicho en su favor, con donaire y cortesía. Don Quijote se gallardeó en la silla y con gentil denuedo fue a besar las manos a la duquesa. En tanto que Don Quijote llegaba, la duquesa mandó a llamar a su marido. Le contó que había encontrado a los personajes de la historia que habían leído, aquella donde se cuentan las aventuras y el disparatado humor del caballero de la triste figura. Con el placer de haberlo conocido y con el propósito de seguirle el humor, tratándolo con todas las ceremonias acostumbradas en los libros de caballería, le propusieron detenerse unos días con ellos. Grande era el regocijo que recibían el duque y la duquesa de la conversación con Don Quijote y Sancho Panza. Confirmando la intención que tenían de hacerles algunas burlas con apariencias de aventuras, dieron advertencias y órdenes a sus vasallos de cómo debían comportarse y actuar con tan especiales huéspedes, y a Sancho ofrecieron satisfacer la promesa del gobierno de una ínsula. Una de las burlas más famosas fue aquella organizada durante una cacería de jabalí. El día pasó presto en varios divertidos sucesos y entretenimientos, y al llegar la noche, la partida de caza acampó en el bosque. El claroscuro del crepúsculo contribuyó al éxito de la farsa teatral, que comenzó con luces de fuego moviéndose entre los árboles y el sonido de trompetas, clarines y tambores. Apareció Dulcinea acompañada por Merlín, que venían en busca de Don Quijote, para indicarle el único remedio que podía romper el encantamiento de la señora del Toboso, transformada de gentil dama en rústica aldeana. Según el mago, para recobrar su estado primo, la sin par Dulcinea del Toboso, era necesario que el escudero cediera 3.300 azotes en ambas sus valientes posaderas al aire descubiertas.
La reacción de Sancho fue hilarante. «Váyase al diablo este modo de desencantar. Yo no sé qué tiene que ver mis posas con los encantos. Por Dios, que si el señor Merlín no haya otra manera para desencantar a la señora Dulcinea del Toboso, encantada se podrá ir a la sepultura». Don Quijote, enfurecido ante la negativa de su escudero, le prometió que él mismo duplicaría la cantidad de azotes y lo golpearía hasta arrancarle el alma, si no hacía lo que se le pedía. Le imploraba Dulcinea, insistía la duquesa. Intervino el duque haciendo una consideración sobre la oportunidad de enviar a sus insulanos un gobernador cruel, que no se doblegara ante las aflicciones de las doncellas ni ante los ruegos de discretos sabios. En resolución, los duques pusieron a Sancho los flagelos como condición para otorgarle el gobierno tan deseado. Aún confundido, Sancho consintió a la penitencia, estableciendo que lo haría cada y cuando él quisiera. Don Quijote se colgó del cuello de su escudero, dándole 1000 besos en la frente y en las mejillas. Los duques y todos los circunstantes dieron muestras de gran alborozo, y en esto se venía más a andar el alba, alegre y risueña. Admirada había quedado la duquesa con la simplicidad de Sancho, que había creído ser verdad infalible que Dulcinea del Toboso estuviera encantada, habiendo sido él mismo el embustero creador de aquel episodio. Contentos los duques con estos y otros graciosos sucesos, decidieron pasar adelante con bromas, siempre más elaboradas. Un día dijeron a Sancho que se preparara para asumir el gobierno de una pequeña ínsula, que sus vasallos lo estaban esperando como agua de mayo. A pesar de no estar de acuerdo con lo limitado del territorio prometido, Sancho aceptó por el deseo de probar a qué sabe la cosa de mandar y ser obedecido. Esta parte me encanta. Sí, a mí también. Entonces, vamos al vocabulario. Sí, como siempre, en el link de la biblioteca pueden encontrar todo el material que les sirve para seguir la lectura y para comprender mejor las palabras del vocabulario. Ricordatevi sempre di scaricare il materiale, così riuscite anche a seguire meglio la lettura. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale della biblioteca e mettere mi piace. Me gusta. ¿Dónde se cuentan otras grandes hazañas? Cuenta esta historia que cuando el bachiller Sansón Carrasco aconsejó a Don Quijote que prosiguiera sus andanzas de caballería, fue por haberse antes puesto de acuerdo con el cura y el barbero sobre la forma de conseguir que se quedara en su casa, quieto y sosegado, sin que lo alborotaran sus mal buscadas aventuras. Como parecía imposible detenerlo, decidieron que Sansón le saliera al camino vestido como caballero andante, trabara con él batalla y lo venciera, teniéndolo por cosa fácil, y que el pacto con el vencido fuera el de quedarse a merced del vencedor. Así Don Quijote, una vez vencido, sería obligado a volver a su pueblo y no salir de él hasta tanto le fuera impuesto el tiempo necesario para sanar de su mal o al menos para que se olvidara de sus vanidades, lo cual indubitablemente cumpliría por no contravenir y faltar a las leyes de la caballería. El verbo contar, narrar, grandes hazañas, historia. En este caso es el bachiller Sansón Carrasco quien quiere aconsejar a Don Quijote. Prosiguen las andanzas, continúan a buscar estas aventuras de caballería. ¿Por qué? Hay un motivo, era ponerse de acuerdo, acordar cómo seguir engañando a Don Quijote para traerlo a la casa de vuelta. Es un pacto entre el cura, el barbero y Sansón Carrasco. Querían conseguir que se quedara quieto, sosegado, tranquilo, sin alborotar, lo contrario de alborotado. Él se alborotaba cada vez que quería una nueva aventura en su vida. Se alborotaba con sus ilusiones, ¿no? Con todo lo que tenía en su imaginación. Y esto parecía imposible, que él se quedara quieto en su casa.
Por eso él estaba constantemente pensando en las batallas, en el combate, trabar batalla para vencer, en este caso, al contrincante, el caballero de turno. Y esto, en realidad, fue Sansón Carrasco que pensó que sería una cosa fácil, lo contrario a difícil o imposible. Es la maña, ¿no? Sería la forma que estudiaron los amigos para tratar de detenerlo. Aquí en esta parte un poquito me da lástima, me da pena, sí. Don Quijote, porque le tratan de imponer algo. Por la fuerza. No lo comparto, ¿no? Esta parte. Además, engañándolo. Engañándolo. Y de esta forma, este pacto diría que el vencido, el que perdiera el combate, tenía que quedar a disposición del vencedor, que sería, sin lugar a dudas, sí, esta es Sansón la Carrasco. Importante, ¿no? De este trato, este pacto. Porque así, entonces, el vencedor obligaría a Quijote a volver, a no salir más de su casa hasta pensando que era se curara. Cosa fácil. Acá está muy lindo también eso, ¿no? Las sorpresas que a veces nos da la vida. La sorpresa. Por eso, bueno, como él era tan respetuoso de las leyes de caballería, no tenían duda de que cumpliría con este pacto. Más después de conocer la derrota del pobre bachiller, sería justo preguntar cuál de los dos es más loco, el que lo es por no poder menos o el que lo es por su voluntad. A lo que el mismo Sansón respondería, la diferencia es que el que es loco por fuerza lo será siempre y el que lo es de buen grado lo dejará de ser cuando quisiere. Y él no habría de volver de su locura hasta haber molido a palos a Don Quijote, y ahora no solo movido por el deseo de ayudarlo a recobrar su juicio, sino también por venganza del dolor de sus costillas. Aquí nos ponemos una pregunta esencial. ¿Cuál de los dos es más loco? ¿Don Quijote o el bachiller Carrasco, que sale en su busca para combatir y se toma una molida? Y la pregunta es, ¿cuál de los dos es más loco? ¿El que lo es por no poder a menos, o sea, lo es porque está loco? Sí. ¿O el que lo es por su voluntad? El que como se el hace. Bachiller que se hace loco. Respuesta, en el libro responde el mismo bachiller con esta frase, el que lo es por fuerza lo será siempre y el que lo es de buen grado lo dejará de ser cuando quisiere. Aquí también podríamos dudar de la respuesta, pero lo importante es que tenemos también un cambio de perspectiva en el mismo personaje del bachiller, porque salió con una buena intención. Sí, y la de ayudar. La de ayudar a Don Quijote, después de esta derrota, cambia por la venganza. Se ve que le dolió, dice que todavía le duelen las costillas. Y venganza quedó tirado por el piso, Por el dolor de las costillas. Volveremos a hablar de esto a su tiempo, por no dejar de regocijarnos con otras extravagancias e imprudencias de Don Quijote, que muy contento, ufano y vanaglorioso quedó por haber vencido a tan valiente caballero, como él imaginaba era aquel que había encontrado en el bosque. Volvió a su oficio de buscador de aventuras y se puso en marcha hacia Zaragoza, donde esperaba llegar a tiempo para el día de las justas de San Jorge. Imaginando ser el caballero andante más valiente que tenía en aquella edad el mundo, decía entre sí que si él hallara arte, modo o manera de desencantar a su señora Dulcinea, no envidiara a la mayor ventura que alcanzó o pudo alcanzar el más venturoso caballero andante de los pasados siglos. Bueno, todo al revés, como decía Nibia. No salió bien el plan, lo que habían pactado el barbero, el cura y Sansón. Así que Don Quijote otra vez está buscando de regocijarse, alegrarse con sus extravagancias, con sus imprudencias, estas aventuras que le salían al paso. Imprudente,
Lo contrario es prudente, una persona que haría lo contrario de él, ¿no? Se volvería a casa. Contento, alegre, ufano, presumido, porque estaba, claro, había vencido, estaba como muy, muy contento con su ser caballero. Esto le traía orgullo, se sentía vanagloriado, honorado. Si vantaba un po'. Sí, digamos que sí. Oggi avrebbe postato la foto della vittoria. Exactamente. El porqué, digamos, la causa era porque había vencido. Así que esto era lo que lo motivaba. Y bueno, y también lo que continuaba a imaginar. Imaginaba que con esto él, digamos, había sumado un triunfo más a su ser caballero andante. Entonces se sentía el más valiente de aquellos de su época, del tiempo en el que él transcurría haciendo estas aventuras, viviéndolas, y por eso dice que podía llegar a ponerse a la altura de los caballeros más famosos de los siglos pasados. Solo si encontrara cómo romper el hechizo, el encantamiento de Dulcinea. Esto era lo que lo tenía siempre preocupado. Uh-huh. Entonces, en estas imaginaciones iba todo ocupado cuando descubrió un carro que hacia ellos venía, con dos o tres banderas pequeñas que le dieron a entender que se trataba de una celada, alguna aventura por la cual necesitaba tomar sus armas. En realidad se trataba de una carreta con dos leones enjaulados, ofrenda de un general para su majestad el rey. Sin escuchar los consejos de Sancho y de los otros presentes de que era una aventura imposible, pidió al carretero que soltara a los leones para que conocieran quién era el hidalgo Don Quijote de la Mancha. Quiso la suerte que el león no quisiera atacarlo y que el leonero exagerara el valor de Don Quijote diciendo que había sido un gran luchador, prometiéndole contar aquella valerosa hazaña al mismo rey cuando llegara a la corte. Otra aventura. En este caso, un carro, una carreta con banderas que demuestran que es una carreta, una que pertenece esta carreta a su majestad, el rey. En realidad es una ofrenda, un regalo de un general. El regalo son dos leones. El carretero, que es el dueño del carro, el leonero, que cuida a los leones y los acompaña, explican a Don Quijote que se trata de dos leones. Don Quijote quiere combatir, ¿no? Pelear con estos leones para demostrar su valor y pide que soltar a los leones, porque en todo esto él imaginaba que era una emboscada, una celada, y que traería otra aventura. Por suerte, la buena suerte del caballero andante, los leones estaban cansados. Y no tenían hambre, porque si no... Y no tenían hambre, no quisieron atacar. Pero esto, siguiéndole, ¿no?, un poco el juego a este caballero loco, exagera, ¿no?, exagerar el leonero, diciendo, no, este valiente caballero ha vencido a los leones y promete que lo contará. Promete contar al rey cuando llegue a la corte. Pues si acaso su majestad preguntara quién la hizo, dígale que el caballero de los leones, que de aquí en adelante quiero que en este se trueque, cambie, vuelva y mude el que hasta aquí he tenido del caballero de la triste figura. Y en esto sigo la antigua usanza de los andantes caballeros, que se mudaban los nombres cuando querían o cuando les venía a cuento. En todo esto parecía Don Quijote un cuerdo loco y un loco que tiraba cuerdo. A partir de esta aventura, él considera que puede cambiar, modificar su nombre, trocarlo por otro, que era una costumbre que tenían los caballeros en esa época. Por lo tanto, esto nos demuestra que no estaba tan loco, porque él se recordaba muy bien todas las cosas y la justifica en este modo. Por eso vemos que su nuevo apelativo, su nuevo nombre, va a ser el de Caballero de los Leones. Y que le gusta mucho más que
que lo llamen caballero de la triste figura, que era el apodo que le había dado Sancho por el aspecto en el que tenía nuestro Quijote cada vez que venía vencido en una aventura. Todo esto entonces hacía parecer a nuestro Quijote que verdaderamente estaba cuerdo, lo contrario a loco. Sucedió pues otro día que al ponerse el sol y al salir de una selva, tendió don Quijote la vista por un verde prado y en lo último de él vio un grupo de cazadores de altanería. Se acercó más y entre ellos vio una gallarda señora sobre un palafrén o hacanea blanquísima, adornada de guarniciones verdes y con un sillón de plata. Venía la señora asimismo, ricamente vestida de verde, y en la mano izquierda traía una sor, señal que dio a entender a don Quijote de ser aquella una gran señora, y así dijo a Sancho: «Corre, Sancho, y di a aquella señora del palafrén y de la sor que yo, el caballero de los leones, besa las manos a su gran hermosura, y que, si su grandeza me da la licencia, iré a servirla en cuanto mis fuerzas pudieran y su alteza me mandara. Y mira, Sancho, cómo hablas, y ten en cuenta de no encajar algún refrán de los tuyos en tu embajada». Sucede otro día, aquí contamos otra aventura, en la que al ponerse el sol, o sea, llegando la tarde, y al salir de una selva, en un bosque abundante, encuentran un grupo de cazadores de altanería, de alto rango. De la realeza. Sí, de alto rango, altanería. Al acercarse, avvicinandosi, ven una gallarda señora, una señora en un palafrén, una hacanea blanquísima, adornada con guarniciones verdes y un sillón de plata. En la mano, la señora llevaba una sor, que es este rapaz que vemos aquí. Señales todas estas de que era una gran señora. En realidad, vamos a ver después que es una duquesa. Es todo esto símbolo de nobleza. Ponemos la otra imagen que hemos escogido, que no es la señora real que está en Don Quijote, sino es un cuadro de Velázquez que hoy está en el Museo del Prado. Tanto para tener una idea, ¿no?, de cómo podía ser. Esta foto es más moderna, ¿no? Es de 20 años después que se escribió el Quijote, pero más o menos esta era la imagen que daba la señora en un caballo, un palafrén, una hacanea blanquísima, una señora bien vestida. Aquí vemos los brocados en este caso. Ah, con este vestido para montar, qué difícil, ¿eh? Y encima ir a cazar, o sea, verdaderamente. Entre paréntesis, sería también muy difícil. Pero es para tener una idea, ¿no?, de esta señora que encuentra en su camino Don Quijote. Y visto que estamos todavía en las cercanías, ¿no?, del Día de la Mujer, vamos a detenernos un momentico, ¿no?, en los personajes femeninos del Quijote. Me parece muy apropiado. Digamos que en esa época en que nos cuenta Cervantes, la mujer estaba subordinada, tenía un papel supeditado al hombre. Sí. Al contrario, Cervantes nos muestra un universo femenino variado, rico de personajes de todas las clases sociales. Exacto. Porque esta es la duquesa, la de más alto rango. Consideremos que estaba el rey y después los duques. O sea, ¿sí?, que era prácticamente el segundo nivel en la pirámide real social de la época. Y tenemos todas las clases sociales, desde la real hasta las damas, que nosotros hemos tenido, ¿no?, que eliminar algunos personajes, no los contamos todos, pero hemos visto ya el ama, la sobrina, Teresa Panza. Sí, la mujer de Sancho. La mujer de Sancho. Uh-huh. Y es singular que todas estas mujeres que son reales, ¿no?, hablan por sí mismas, tienen voz propia, cuentan de sí mismas desde el inicio, desde que empezamos con el ama y la sobrina hasta el final. Y defienden su pensamiento, su libertad. Mujeres fuertes,
y no solo una fuerza moral, digamos así, sino también física. Porque Teresa creo que en algún momento a Sancho lo maneja alguna paliza cuando no está muy de acuerdo, que digamos no sería tampoco el máximo del ejemplo, pero exacto, sucede. Pero vemos una mujer que combate inclusive en la relación con su marido, porque su marido no cumple muy bien su rol, ¿no? Exacto. De marido y padre, tal vez. Bueno, digamos que... Y la sin par Dulcinea, ¿no? La figura femenina por excelencia en la obra, que aquí también es la amada del caballero que la idealiza. O sea, pasa de ser un personaje real, que es la Aldonza Lorenzo, que entre paréntesis Sancho conoce y dice que es una mujer de gran fuerza. Sí. Porque cuando la describe en las tareas del campo, la describe en una cierta manera, pero realmente... paradójicamente es la única que no habla en toda la obra, ¿no? Ella no se presenta. Todas las demás tienen gran personalidad, una fuerza física y un comportamiento a veces poco convencional, ¿no? Para la época. Esta gallarda señora la encontramos que es la que está guiando, dirigiendo una cacería, ¿no? Es el personaje interesante. Y aquí termina esta parte con la embajada que manda Don Quijote a Sancho. Le dice, preséntale, ¿no?, mis deseos de servirla, pero ten cuidado con los refranes, porque Sancho dice en sarta, como dice Don Quijote, un refrán detrás del otro, y dice, ten cuidado con tus refranes, cuidado. Él va en representación, así que tiene que hacerle... Se tiene que atener a las indicaciones del mandante, que es Don Quijote. Exacto. Partió Sancho de carrera, sacando de su paso al rucio, y llegó donde estaba la bella cazadora, y le dijo, hermosa señora, aquel caballero de la triste figura, que ha cambiado apelativo por el de caballero de los leones, es mi amo, y yo soy su escudero Sancho Panza. Me envía a pedir a vuestra grandeza licencia para servirla. Si vuestra encumbrada altanería y hermosura con su beneplácito lo consintiera, traería a usted solo beneficios y a él señaladísima merced y contento. Sacar del paso. Carrera del rucio, es decir, tiene que abrirse paso entre toda la gente que estaría en esta empresa o en esta aventura de cazar para salir en representación de su amo y llegar para hablar adecuadamente con la duquesa. Entonces sí, lo saca del paso porque el rucio normalmente va lento. Claro. Y él lo tiene que agilizar, acelera, ¿no? Lo saca acelerar. De su paso natural. Es una frase idiomática. Sí. Por lo menos nosotros la usamos bastante, ¿no? Sacar del paso. Y así entonces se presenta primero a su caballero, a su amo, y después se presenta él como escudero. La señora bella cazadora, vuestra grandeza, tiene que dirigirse con el mayor respeto posible. Es una hermosa señora que tiene un título que es el de duquesa. Le pide licencia para servirla. Es un permiso que quiere pedir Don Quijote si ella está de acuerdo en que él se ponga a su servicio. Ella consiente, quiere decir que está de acuerdo, y porque sabe que esto le puede traer beneficios, pero sobre todo, alegría, está contenta. La hermosa señora, que era en realidad una duquesa, reconoció en Sancho al escudero del caballero de la triste figura, de quienes ya tenía noticias, y le preguntó, «Decidme, hermano escudero, este es vuestro señor, ¿no es aquel de quien anda impresa una historia que se llama el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y que tiene por señora de su alma a una tal Dulcinea del Toboso?» «Él mismo, señora», respondió Sancho. La duquesa, con gran entusiasmo, mandó a dar a Don Quijote la bienvenida a sus estados. Sancho, con muchísimo gusto, volvió a su amo, a quien contó todo lo que la gran señora le había dicho en su favor,
con donaire y cortesía. Don Quijote se gallardeó en la silla y con gentil denuedo fue a besar las manos a la duquesa. Sí, la duquesa conoce Sancho y Don Quijote porque ha ya leído la historia donde se cuentan las aventuras y las locuras, aquí lo llama humor, el humor del caballero andante y de su escudero. Reconocer, conocer, porque ya tenía noticias de esta historia que estaba ya impresa. Da la bienvenida a Don Quijote a sus estados con gran entusiasmo, porque, como ya se anticipa, quieren divertirse un poquito con estos dos personajes. Y dice cosas a su favor, ¿no? Les da palabras de gran cortesía. Don Quijote, gallardo, ¿no? Gallardearse, presume, se jacta y va a besar las manos de la duquesa. Y tener esta aceptación yo creo que lo hacía sentir orgulloso, reconocido como caballero. Imagínense la situación. En tanto que Don Quijote llegaba, la duquesa mandó a llamar a su marido. Le contó que había encontrado a los personajes de la historia que habían leído, aquella donde se cuentan las aventuras y el disparatado humor del caballero de la triste figura. Con el placer de haberlo conocido y con el propósito de seguirle el humor, tratándolo con todas las ceremonias acostumbradas en los libros de caballería, le propusieron detenerse unos días con ellos. Grande era el regocijo que recibían el duque y la duquesa de la conversación con Don Quijote y Sancho Panza. Confirmando la intención que tenían de hacerles algunas burlas con apariencias de aventuras, dieron advertencias y órdenes a sus vasallos de cómo debían comportarse y actuar con tan especiales huéspedes. Y a Sancho ofrecieron satisfacer la promesa del gobierno de una ínsula. Bueno, mientras tanto, es decir, mientras sucedía esta presentación y la duquesa se acercaba a Don Quijote y Sancho, manda a llamar a su marido. Empiezan a tramar, como dice Nibia, cosas particulares. Entonces, primero es este encuentro con figuras ya reconocidas, porque la historia de ellos se había escrito, andaba por ahí, ya se los reconocía fácilmente. En esas historias contaban las aventuras, pero también este disparatado humor, es decir, ya lo consideraban a nuestro Don Quijote un loco aventurero. Por eso también conocían el apodo de caballero de la triste figura. Igualmente la duquesa con mucha inteligencia, y acá también vemos, como dice Nibia, esta capacidad que tenía ella de dar órdenes y de manejar las cosas, lo trata de acuerdo a las costumbres de caballería de la época y sobre todo lo que ya se leía en los libros de caballería. Entonces surge la conversación. Charlan, empiezan a intercambiar diálogos y esto trae mucha alegría, regocijo. Hay un placer de haberlos podido conocer en directa, ¿no? Y el propósito era seguirles el humor. Eran famosos, eran... Exacto, es como haber conocido... muy famosos. Dos artistas de la época. Si cambiamos a la otra viñeta, vemos que la propuesta es detenerse, hacerlos detener en el lugar donde vivía la duquesa con esta intención de burlarse, de hacerles burlas que para ellos parecieran aventuras. Entonces, los vasallos, toda la gente que servía a la duquesa, fue preparada en forma metódica, les dieron advertencias, advertir, le dieron órdenes, ordenar, y le dijeron cómo comportarse para actuar. Entonces, esta es una puesta en escena, Nibia. Más o menos. Porque estos eran huéspedes especiales. Eran personajes particulares. Para satisfacer esta promesa, entonces, también
se les ocurre prometerle a Sancho su famosa ínsula o isla o territorio donde gobernar. Una de las burlas más famosas fue aquella organizada durante una cacería de jabalí. El día pasó presto en varios divertidos sucesos y entretenimientos, y al llegar la noche, la partida de caza acampó en el bosque. El claroscuro del crepúsculo contribuyó al éxito de la farsa teatral, que comenzó con luces de fuego moviéndose entre los árboles y el sonido de trompetas, clarines y tambores. Apareció Dulcinea acompañada por Merlín, que venían en busca de Don Quijote para indicarle el único remedio que podía romper el encantamiento de la señora del Toboso, transformada de gentil dama en rústica aldeana. Según el mago, para recobrar su estado primo, la sin par Dulcinea del Toboso, era necesario que el escudero se diera 3.300 azotes en ambas sus valientes posaderas al aire descubiertas. La reacción de Sancho fue hilarante. «Váyase al diablo este modo de desencantar. Yo no sé qué tienen que ver mis posas con los encantos. Por Dios, que si el señor Merlín no ha hallado otra manera para desencantar a la señora Dulcinea del Toboso, encantada se podrá ir a la sepultura». Esta es otra aventura importante, ¿no? Sí. Una de las más famosas, donde organizan una cacería de jabalí, una caccia al cinghiale, y salen todos, una partida de caza, al bosque, ya todo preparado. Que en realidad es una puesta en escena. Está es una todo farsa. Preparado, todo estudiado hasta el mínimo detalle. Y los detalles empiezan al caer la noche, cuando el crepúsculo y el claroscuro, ya no la oscuridad, la primera oscuridad del final del día, empiezan a vagar por el bosque luces de fuego entre los árboles, empiezan los sonidos de trompetas, clarines y tambores, y aparece Merlín. Un ambiente misterioso genera. El mago Merlín, con Dulcinea del Toboso. Ah, imagino Don Quijote. Don Quijote y Sancho a boca abierta. Están buscando a Don Quijote para decirle cuál es el remedio, ¿no? La única cura, remedio para romper el encantamiento de Dulcinea y que pueda recobrar su estado primo, su estado anterior. ¿Cuál era el remedio? Dar azotes. Azotar a Sancho Panza con 3.300 azotes, y esta parte no la pude evitar, en ambas sus valientes posaderas al aire descubiertas. Entonces, la reacción de Sancho, claro, naturalmente, hilarante, okay, con hilaridad, váyase al diablo este modo de desencantar. Ya no sé qué tienen que ver mis posas con los encantos. Por Dios, que si el señor Merlín, este famoso mago que ha ayudado a tantos caballeros, porque exacto, Merlín lo encontramos en toda la aventura, o casi toda la aventura de caballería, no ha hallado otra forma para desencantar a la señora Dulcinea que no sean mis posaderas, encantada se podrá ir a la sepultura. No estaba dispuesto, me parece, a dejarse azotar. No estaba dispuesto. Igual un remedio un poco extraño, tiene razón Sancho. Pero hay formas para convencerlo. Veamos. Don Quijote, enfurecido ante la negativa de su escudero, le prometió que él mismo duplicaría la cantidad de azotes y lo golpearía hasta arrancarle el alma, si no hacía lo que se le pedía. Le imploraba Dulcinea, insistía la duquesa, intervino el duque haciendo una consideración sobre la oportunidad de enviar a sus insulanos un gobernador cruel que no se doblegara ante las aflicciones de las doncellas ni ante los ruegos de los discretos sabios. En resolución, los duques pusieron a Sancho los flagelos como condición para otorgarle el gobierno tan deseado. Después de la expresión de Sancho, Don Quijote, acá muestra un Don Quijote muy enojado, enfurecido, no puede creer la negativa, la negación de Sancho ante la solución tan fácil del encanto de su Dulcinea. ¿Cómo Sancho esta vez no va a ayudarlo?
Entonces, directamente lo amenaza. Le promete como castigo duplicar 2 veces más de los azotes que le querían dar como penitencia. Entonces, los primeros que le ofrecían los, ¿no?, el mago Merlín eran 3.300. Los de Don Quijote, 6.600. Pero aquí también una pregunta. Pero ya eran 6.600 y eran 3.000 en cada posadera. Sí, yo creo que igualmente, no, pobre, de una forma o de la otra iba a recibir unos cuantos. Acá entonces implora, ruega. Don Quijote está en una situación muy particular. Dulcinea, que es la... que es una falsa, artista, ¿no?, una falsa Dulcinea, falsa le ruega, Dulcinea, por favor, porque es la única manera que yo vuelva a ser quien era y no esta labradora. bueno, ya sabemos. Entonces, la duquesa también insiste con, ¿no?, su rol importante. Y acá es donde el duque dice, si yo tengo frente a mí un Sancho así, no sé si me gusta para que gobierne la ínsula. Entonces, él interviene y hace esta consideración, que lo hace dudar. Entonces dice, yo no puedo enviar un gobernador cruel que no se apiada de ver a Dulcinea llorando, a la duquesa pidiéndole que haga el favor y a su amigo Don Quijote tan preocupado, ¿no? Entonces encuentran el modo de doblegarlo, de que acepte. Y así entonces le ofrecen que si él hace esto, le van a otorgar el gobierno. Aún confundido, Sancho consintió la penitencia, estableciendo que lo haría cada y cuando él quisiera. Don Quijote se colgó del cuello de su escudero dándole 1000 besos en la frente y en las mejillas. Los duques y todos los circunstantes dieron muestras de gran alborozo, y en esto se venía a más andar el alba alegre y risueña. Admirada había quedado la duquesa con la simplicidad de Sancho, que había creído ser verdad infalible que Dulcinea del Toboso estuviera encantada, habiendo sido él mismo el embustero creador de aquel episodio. Contentos los duques con estos y otros graciosos sucesos, decidieron pasar adelante con bromas siempre más elaboradas. Un día dijeron a Sancho que se preparara para asumir el gobierno de una pequeña ínsula, que sus vasallos lo estaban esperando como agua de mayo. A pesar de no estar de acuerdo con lo limitado del territorio prometido, Sancho aceptó por el deseo de probar a qué sabe la cosa de mandar y ser obedecido. Entonces, Sancho, confundido, naturalmente tiene una gran confusión, porque pienso que internamente diría, ¿cómo puede ser si toda esta historia de la encantada Dulcinea es obra mía? Le debe quedar alguna duda, ¿no? Pero confundido, consiente, consentir, pero establece que lo va a hacer cada y cuando él quiera. Aquí está la reacción de cada personaje. Claro. Don Quijote, contento, se cuelga al cuello de su escudero para darle 1000 besos en la frente y en las mejillas. Todos los presentes, todos los circunstantes estaban alborozados de contento. Y en esto, esta frase la dejamos porque es la obra, la mano de Cervantes. Y en esto se venía a más andar el alba, alegre y risueña, se llegó al día siguiente, ¿no? Se pasó en esta alegría un día, habían pasado un día de contento, de alegría. Naturalmente la condesa, la duquesa, disculpen, queda admirada porque dice, ¿cómo es posible que el mismo Sancho, que es el... la causa de este engaño, y no se dé cuenta de que el episodio es todo una farsa. Una farsa, ¿no? Asume el gobierno. Sancho, prepárate que vas a gobernar.
No obstante, tiene algo que decir. Pero, ¿por qué voy a gobernar tan pequeña ínsula? Aquí ya empieza a discutir sobre el tamaño. No se casi, conforma. Casi, no, casi casi lo está negando, lo está despreciando. ¿No? Porque era limitado su territorio. El duque insiste porque, y en esta frase, que también es una frase idiomática, los vasallos te están esperando como agua de mayo, ¿no? Uh-huh. Se llega, se espera después de la seca, la lluvia, que empieza en mayo en el hemisferio norte. Porque sí. No, en Argentina no, pero en el hemisferio norte en mayo llega la primavera y empiezan las lluvias, y se usa esta frase, ¿no? Te espero como agua de mayo. Y lo hace fundamentalmente para probar a qué sabe la cosa de mandar y ser obedecido. Digamos que se queda entusiasmado. Se entusiasma con esta idea. Y en la otra diapositiva hemos encontrado esta imagen del municipio de Alcalá de Ebro, en la provincia de Zaragoza, porque aquí estamos en la provincia de Zaragoza, en la comunidad de Aragón, donde España. Se iba Don Quijote a participar a las justas de San Jorge, y es, digamos, un centro, es imaginaria la isla, la ínsula de, del Quijote, sí, sí, que se trata en el Quijote, pero ha tomado forma este municipio, Alcalá de Ebro, y hasta han dedicado algunas estatuas, algunos lugares, al gobierno de Sancho Panza, porque es típico de lo que fue y lo que se describe en la obra, la obra original. Muy bien. Nos quedamos aquí y los invitamos al próximo para ver cómo continúa esta historia. ¿Y cómo es esto de Sancho gobernador? A la próxima. A la próxima.